tema de Mane conmigo, se supone que me burlé hoy. Esto me huele a una estrategia. Ahora la estrategia con mi hermano es que cada uno reclute a las personas que sientan leales, que nos han apoyado o que nos quieren apoyar de una manera transparente. Sería bueno traer a Maki. Sí, como que he sentido algo diferente contigo que con las demás personas. Eso no me gusta. ¿A quién traicionan? ¿A quién fusilan? A los líderes. Hay que dejar que sigan pensando que ellos son las cabezas para que nosotros seguir navegando como estamos haciendo. ¡No, Zorro, no! No son $2,000, son $3,000. O sea, no es cualquier cosa. Jugaríamos por la sentencia y todo puede pasar. Esto va a estar más difícil que nada. Este juego está hecho para cualquiera. Estás sentenciado. La cosa es que muchas personas, todos lo sabían, lo de Sebas, que se tenía que quedar. Y yo no voy a estar preguntando quién votó y quién no votó, me vale. Pero sí siento que van por los fuertes. Yo se lo dije a tu hermano, güey. Y va a empezar a jugar mal. A mí ya me la cantaron. O sea, a mi manilla me lo dijo. Lo que a mí me fue que cuando nosotros teníamos nada del rompecabezas, porque teníamos nada, se empezó a reír, se empezó sí, a burlar. Sí, también se rió del grupero, le dijo, Petri. Ve el drama de allá, bebé. Y se me voltean a ver, güey, así como... Güey, no les conviene. No les conviene. Y menos si hablamos físicamente. Yo sigo sin entender. Allá Man empezó a... A decir cosas de ti. Muy bien. Le muy bien. Y esa p... le voy a hacer la vida imposible. Uy, me canso. Para mí lo más es que soy novia de uno de sus mejores amigos. Y si eso le hace a su mejor amigo, imagínate que les va a hacer a ustedes que los conoce de 10 días, o 20 días, o 15 días. Ya me han venido a decir que hay mucha gente que me quiere fuera, que hay mucha gente que me ve fuerte, que hay mucha gente que sabe que soy competencia. Bienvenido sea. Y nos vemos en la arena. Ahí se va a definir todo. El tema de Mane conmigo se supone que me burlé hoy. También se llama miedo, güey. Porque sabe que yo la puedo sacar. Todos saben que tú eres de la mujer, ¿no? ¿Cómo llegas más lejos? Sacando a la gente fuerte. Mi hermano está muy, muy unido a Mane, pero no sé qué tanto, no sé si aún mi hermano unido con Mane pudo confiar en ella o no. Yo le he dado mi voto, pero no sé si ella es de las personas que devuelven esos favores. Yo digo que... Pero bueno, ya ¿sí? cada quien tiene... No, pero no creo que lo de Sebastián sea una cuestión ética y que él la tenga que resolver. Sebas ya se quiere ir. Entonces, como ya se quiere ir, dice, yo voy a perder ahora en los equipos que me toque. Porque si no, va a llevar a los que... Eso es un problema. Ahora. Yo soy la más simpática y sé que Sebastián va a lograr la manera de salir. Perdón, no es difícil, pero que quiera que... ¿Nosotros nos comprometamos con su salida? No. Si tú quieres irte, te comprometes tú. Así como nosotros tenemos nuestra responsabilidad, entonces, en eso, de no haberlo mandado a la casa, él no puede limpiar sus manos de su responsabilidad en eso. El jugador que continúa en los 50 es... Jugador Sebastián. Dale una cachetada a un compañero y te expulsan. Pierden el juego y está sentenciado. O ni juegas y está sentenciado. Hay miles de maneras de salir. Pero no venga a querer echar la responsabilidad a los demás. Todo lo que se vivió ayer, güey. No me da gusto, güey. O sea, romperle la bolsa de sueños a nadie. Y no me da gusto que el Beta se haya ido llorando. Como ser humano te lo digo. No me voy satisfecho porque obviamente quería llegar más lejos. Fui real y las amistades que hice. Pero siento que también a veces son las consecuencias de los actos, güey, como... El güey, yo al suave no lo salvo, teniendo un punto ahí extra para el suave. A mí que me quería meter a la cazuela. La forma en cómo trataba a la gente que estaba cayendo y que estaba cayendo en sentencias cuando este juego puede caer cualquier persona, güey. Después de la partida de Beta, ya se le extraña porque es un gran competidor, una persona
y no me gustó la estrategia que jugaron para sacarlo. También entre equipos, o sea, que eran equipos, esos equipos ya están débiles. El equipo de los colombianos y el equipo ya de, no hay equipo ya están débiles. De colombianos y, ni ya no, no hay. Existe, wey, es un grupo de amigos, güey. Que ya, que ese grupo de amigos va a llegar un momento de que, güey, pues yo me llevo mejor con este güey que con este güey. Sí, pues, claro. Lo siento, le voy a dar mi voto, porque ya no va a haber de otra. Nunca dijimos, ah, vamos a ser el grupo de los neutros y vamos a llegar juntos. No, más bien se fue dando porque fuimos siempre equilibrando juego, que si aquí estaban muy fuertes, tenemos que bajar. Si aquí estaban muy fuertes, tenemos que bajar. Los que se sentían, no, que intocables y poderosos. ¿Qué ha pasado? ¡Pum, güey! Porque toda la atención ha sido a ellos y hubo esas peleas entre ellos. Entonces, cada acción tiene una reacción. Todo esto ha sido aprendizaje para todos, cada eliminación, güey. Vivir el aquí y el ahora. O sea, disfrutar el juego, empezar a pensar que esto es un juego. Y no obstante a lo que sea que pueda, que esté pasando, lo que vaya a pasar, muchos de nosotros estamos pensando que sería muy bonito llegar a la final, pero queremos llegar a la final con personas que tienen corazón puro. Quería hablar contigo, corroborar chismes que me llegaron. Yo voy a ser 100% honesto. Ajá. ¿Con lo que voy a decir o con lo que te voy a preguntar? Cualquier cosa. ¿Qué es de cierto que llegaron? Pongo enfrente de todos, güey, si en un futuro llegaras a caer tú también, sería la misma negociación con tu hermano, güey, de ayudarnos entre todos. Vamos a votar por tu hermano, pero si tú no votas por Beta, ¿es real? Si yo votaba por Beta, yo no iba a votar por Douglas. Entonces, ¿qué Douglas se iba? Es que yo no te estoy reclamando, amor, porque yo sé que tú, obviamente, si llegan y te dicen eso, vas a votar por él. No puedo creer que estoy confirmando, literal, amenazaron o chantajearon a Esteban aprovechando que Douglas estaba nominado para que votara en contra de Beta. Es solo que ustedes vean quiénes son ellos. Yo creo que esta conversación nos ayuda a abrir los ojos y darnos cuenta que mucha gente dice que es neutro y no lo es. Como que nos tenemos que apoyar y no sé qué, pero a mí no me gusta. ¿Te dijo todavía? Vieja. Creo que es hora de hacer equipo, que si lo hacemos de una manera transparente y jalamos a los nuestros, va a ser un equipo muy sólido. Si vota yo por todos menos por Sebas, y llega Juli y me dice, no, y yo, pero es solo un voto, y ya todos sabemos que no hay que votar por Sebas. Y me dice, no. Se va solo uno. ¡Wow! Y entonces llega Rafa por detrás y me quedo yo así y todos esperando que yo votara. Pues sí, yo me sentía tan mal y obviamente como... La Miss Universo, la de la paz mundial, es la que viene a sobornar a Esteban porque solo le ha hablado dos veces. Una, para que vote por Rafa, y dos, para que vote en contra de Beta. Vete quitando esa mascarita porque ya no te creemos nada, Julia. Tenemos una ventaja. Fernando piensa que el que orquestó todo esto fue Rey. Y entonces Fernando ahorita tiene los ojos en Rey. ¿Por qué odias a este güey? No, es que lo odio, güey. Entonces, no, pues con quién me llevo, güey. Bueno, todo lo que tú quieras. Ay, güey, tal. ¿Rey, en serio? Y Potro piensa que él orquestó esto, pero no, Potro está solo. Nosotros fuimos los que organizamos, de cierta manera, la salida de Beta. Nosotros, calladitos, vamos más lejos. Hay que dejar que sigan pensando que ellos son las cabezas para que nosotros sigamos navegando como estamos haciendo. Vean la historia, la política. ¿Con quién se va? ¿Quién cae toda la presión? Contra los líderes. En cambio, la gente que está atrás de bambalinas, moviendo, están más tranquilos, más inteligentes, sin sacar la cabeza, ¿no? Jugadores, llegó el momento de jugar paz o no paz. Uno de ustedes enfrentará a mi zorro. Faltaban muy pocas personas para que el zorro los escogiera para los juegos. Vaporizado. ¿Quién más faltaba? ¿Será? ¡Vamos, Esteban! Pues tocó.
dale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papá, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, dale! ¡Vamos! Mi primera vez en Vas o No Vas, soy el último chico en ir y eso me mete un poquito más de presión y tensión. Llego y me encuentro, pues, una estructura un poco diferente que no había visto antes. El Vas o No Vas consiste en tres retos. Jugador Esteban, hoy enfrentarás el primero. Si ganas, sumarás $3,000 al acumular. Me imagino que este Vas o No Vas va a ser un poco más complicado porque no son $2,000, son $3,000. O sea, no es cualquier cosa. En este reto, jugarás contra mi zorro. Me genera un poquito de tensión porque va a ser contra el zorro. No depende solo de mí mismo. El objetivo es explotar el globo que está sobre la cabeza del contrincante. Pero no será tan fácil. Usarás un inflador de pedal mientras mantienes en equilibrio la bola que tendrás sobre una plataforma. Si la bola se cae, deberás detenerte para recogerla y luego podrás seguir inflando. Está padre, ¿eh? Está padre. Espero que no se desespere, que lo haga con calma, pero con rapidez. Jugador Esteban, ¿vas o no vas? Sí, voy con todo. ¡Eso! Le toca ahorita un Vas o No Vas, no solo físico, sino también de mucha concentración. El primer reto del Vas o No Vas comienza ahora. ¡Ay, bien, 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 niño, bien, bien! El reto consiste en inflar el globo lo más rápido posible utilizando la válvula que tengo a mis pies y el primero que reviente el globo de la otra persona es el que gana. Oye, el zorro está muy bien, ¿eh? Creo que yo tengo un buen balance, sin embargo, nunca había sostenido algo mientras trabajo con los pies. Me vuelvo un poco ansioso y empiezo a darle muy rápido y ahí empiezo a notar que se me empieza a cansar muy rápido la pierna. Se me zafa la válvula, entonces ahí pierdo bastante tiempo y me entra más ansiedad porque él estaba muy tranquilo. Lo último que voy a perder en este Vas o No Vas es la fe, pero es que estoy viendo a Esteban que se está desesperando mucho. Ya a mí me entra esa tensión de que él va ganando. Y yo veía que se inflaba, pero a un ritmo que no era el que querían. Y al zorro lo veo tan tranquilo. Los globos van muy iguales. Ay, Esteban, por favor, Dios, ilumínalo. Tiene que ganar esos $3,000. El zorro no paraba, el zorro tenía un muy buen ritmo. ¡Ah! ¡Ah! Jugador Esteban, lograste explotar el globo de mi zorro. Superaste el reto. Y sumas $3,000 al acumulado. ¡Sí! Me vuelve el alma al cuerpo, me siento súper contento porque había aportado $3,000 al acumulado. Faltan dos retos más del Vas o No Vas. Elige a otro jugador para que enfrente el siguiente. Pues nada, un poquito de tensión, pero igual a darlo todo. Con la mentalidad en ganar y subir ese acumulado.
un pastel. Pues va. Oye, vamos a... Que se paren, que se paren las dos. Siento una sensación como de nervios, felicidad, de no sé qué me va a tocar, pero siento que hoy sí es un día para ganar. Llego y veo una mesa llena de algodones, una cuchara y una balanza con un platito. O sea, ya veo lo que me está tocando. Maneli me recibe con una sonrisa súper contenta, me abraza y la verdad fue un gesto muy bonito. ¡Viene, manita! Jugadora Michelle, fuiste elegida por el jugador Esteban. Él cree que eres la indicada para superar este reto por... $2,000. En este segundo reto, tendrás los ojos vendados y con la cuchara deberás recoger las bolas de algodón y ponerlas en el recipiente que tienes frente a ti. Deberás juntar 40 gramos en 3 minutos. Jugadora Michelle, ¿vas o no vas? Sí voy. Estoy feliz que me haya tocado un juego divertido, que no sea tan de tensión. Jugadora Michelle, los 3 minutos comienzan ahora. ¿Estoy bien agarrando bien la cuchara? ¡Ay, así, mi chasí! Lo que se me ocurre y lo más fácil y rápido sería arrastrar la cuchara por toda la mesa, levantar un poquito y encestar en el plato. Obviamente es un poco difícil porque no veo nada, entonces no sé si junto a algodones, si le estoy acertando al bowl. ¡Ay, no! En mi mente siento que lo estoy haciendo súper bien. Y ese que acaba de echar tampoco pesa nada. Creo que es una chava súper segura. Y también en las competencias, pues ya saben que la suerte toma muchísimo control de la competencia. Y yo la veo muy segura, muy capaz de salir de esto adelante. No, está muy difícil. Intentaba todas las veces que acertaba la cuchara, tocar la cuchara con el bowl para sentir dónde colocar los algodones. ¡Delicioso! No lo está haciendo mal, lo está haciendo bien, pero es que la prueba para mí siquiera está complicada. Está difícil. Y aparte, cuida que no se le caiga. ¡30 segundos! ¿De dónde viene eso que yo estaba haciendo un plan para sacar a Michelle? Yo confío en la gente que me demuestra lealtad. ¿Tú le dijiste a ella, Mane dijo que no, te quedas? No, me dio el cuarto de Mane, bro. El que es leal con uno, tiene que ser leal siempre. No puede andar cambiando las cosas de un día para otro. Las parejas son otro tipo. Y están fuertes, ¿eh? ¿Ya viste cómo? ¿O vas a querer mandarme? Lo más sano para Potro es que se vaya Fernanda y entonces Potro ya va a ser Potro en realidad y va a estar con nosotros. Si mantenemos esto en secreto, va a ser muy fuerte. Si no, pues nos vamos a echar a todos en contra. Ya siento que es todos contra todos y quien un día se dice amigo, al otro puede no serlo. Quedan 30 segundos. ¡Corre, corre, corre! Como estaba tan concentrada en el juego, no me di mis tiempos e intentaba hacer lo más rápido posible. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡No! Cuando se dé cuenta que no logró la prueba, se me va a venir abajo. Jugadora Michelle, retírate la venda. Me faltó 20. Pero lo hizo bien, pero sí. Estaba horrible. Estaba muy difícil con esa cuchara resbalosa. Jugadora Michelle, no superaste el reto. El sentimiento fue feo porque yo sí quería ganar el reto. Espero que los chicos me entiendan porque no fue nada fácil. Se descontarán $2,000 del acumulado. Aún falta el último reto del vas o no vas. Lo más incómodo, penoso, es que cómo me van a recibir en la hacienda, qué me dirán. Ría parece una neighbor. ¡Ay, viene el zorro! Isa, más allá de que no sea fuerte físicamente o que le vaya bien o mal en las pruebas, siento que hay que empoderarla mucho en que ella es capaz de hacer las cosas. Yo la verdad sí ya estoy preocupada por el fracaso porque pues al estar siempre subestimada y siempre ser la que eligen al último y siempre me echen la culpa o ya sea a mí o al grupero de que somos los peores competidores en los 50, pues ya es como una presión extra. Hola. Venga, Chabelita, tú puedes, confiamos en ti. Te vengo a recordar que eres una mujer fuerte, que demostraste que te superas día a día y lo vas a poder hacer. Sí, en la arena le callas a todos, aquí también. Yo también. Le toca de última a Isa. Es una mujer que siempre demostró que no se rinde, que se supera a sí misma cada día. La veo nerviosa, pero ella puede esto y más. En la arena, en el juego de básquet, la neta me comporté como el papá de Serena y Venus Williams. La denigré, la hice pedazos mentalmente, pero la reconstruí en el momento de la competencia y Isa nos dio el gane. Yo también, como por ¡Michelina! ¡Michelina! Desafortunadamente fue un reto muy difícil y ella no pudo cumplir el reto. Encima yo ni venga. Todo. Y ese que acaba de echar tampoco pesa nada. Quedó un poquito en deuda con los compañeros, con el acumulado. Lo voy a intentar remediar de otra manera y espero que no lo tome nada personal. Jugadora Isa, hoy te enfrentarás al último reto del vas o no vas por $2,000. ¡Venga! ¡Venga! Yo la verdad es que me quiero desencasillar, me quiero quitar la etiqueta de ser la peor concursante y pues vamos a ver si lo puedo lograr, yo espero que sí. Frente a ti hay un cuadrado formado por varias piezas y a un costado hay una pieza extra de color rojo. Tu objetivo es volver a armar el cuadrado incluyendo la pieza roja. Para esto tendrás 4 minutos. ¡Venga, Chabelita! Jugadora Isa, ¿vas o no vas? Obvio que voy. ¡Ay, la otra! Espero que hoy sea uno de esos días en los que Chabela nos da esa sorpresa que lo hace perfecto.
Los 4 minutos de este último reto comienzan ahora. ¡Venga, Chabelita! Mi primera estrategia es embonar las fichas grandes y si no buscarles otro sentido. No, ahí queda el cuadro perfecto. No, este aquí, voltealo aquí. Que lo meto ya, ¿no? Ese. Arriba, ese arriba. Como las puntas rectas tienen que llegar al centro. Ahí se ve el cuadro. Ahí se ve el cuadro. Isa con el rompecabezas no es muy buena. Según ella, sí. Pero con el cuadro tiene que ir medio, ¿no? Parece muy fácil, pero el pequeño detalle es que necesito poner la pieza roja y la pieza roja no me está embonando en ningún lugar. Cuatro minutos son pocos, ¿eh? ¿Y esa orejita no va ahí? Jugadora Isa, te queda 1 minuto. Ay, Chabela. No, sí lo va a lograr. Le tocó algo bastante complejo y creo que le estaba ganando un poquito la ansiedad. No. ¡Opa! Opa. A ver, mijo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi, güey! No, 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 no. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! No lo logré. $2,000 que nos van a restar. Ni modo. Jugadora Isa, no superaste el reto. Siento feo por Chabelita porque pues creo que también es impotente estar de este lado. Trato de no abrir la boca, pero le echo todas las ganas, así que venga, Chabelita. Ay, qué rojo. Ay. No, está bien. Y así de sencillo, ¿no? Jugadora Isa, se descontarán $2,000 del acumulado. Vamos, Chabelita. 666. Puedes regresar con el resto de los jugadores. Gracias. A estas alturas del partido ya me da absolutamente lo mismo lo que piensen mis compañeros de mí, porque ya sé lo que piensan. La Chabelita esto, siempre echándome porras. Pero pues a mí me funciona, siempre me ha funcionado como una estrategia que me vean como un comodín. A pesar de que lo perdió, supimos que le puso ganas, le echó ganas. Es una gran competidora y con mucha pasión. Esa es Chabelita. Chabelita. A todos les ponen cosas bien. A mí me gusta comer pretzels con todas las bolas llenas de... ¿Tú hubieras podido hacer este? Nah. Yo después de ayer ya no sé hacer rompecabezas. Ya mejor me callo, los chicos. A mí me da mucha tristeza porque Chabela no puede ni levantar un canario, güey. Y ahorita cada vez se complican más las cosas, como que la vibra también se siente muy pesada. Y espero que estas pruebas no hagan que alguna amistad se convierta en enemistad. Oye, ¿qué le dijeron a Michelle que yo la quería sacar? Suave. ¿Pero por? Escuchó cuando los colombianos que le dijeron que querían sacrificar a ella. Es la cosa más absurda que he escuchado en mi vida. Yo sé perfectamente lo que sale de mi boca y lo sostengo. Oye, suave, ¿de dónde viene eso de ese... o quién dijo de los colombianos o cómo te llegó a ti que yo estaba haciendo un plan para sacar a Michelle o que no era mi prioridad? Pues la vez que estabas sentenciada, güey, habíamos dicho. Pero no, pero yo hice una campaña enorme para que todo el mundo votara por Michelle. Continúas en la competencia. Jugadora Michelle. Y si no hubiera sido por eso, Michelle se iba. Me gusta arreglar las cosas con las personas que me interesan en ese momento. Y Kim y Suave son una de ellas. De mi boca jamás
fue niña. ¿Tú le dijiste, Mane dijo esto? ¿Tú le dijiste a ella, Mane dijo que te querías casar? No, pues dije el cuarto de Mane, güey. Para la otra no voy a contar ningún chisme ni nada de lo que sucede en la casa porque ahora el malo soy yo. Ellos ya no sé qué anden ahí, guasha guasha. Esperemos no sea nada malo y no se les pongan en contra por esta situación. Tú sabes la que le mueve ahí el... Es tú, güey. Pues no, no creo. No. Pues sí. Pero, es la que más influencia tiene con todos los del cuarto, güey. Pues, ¿influencia en qué sentido? Influencia. O sea, influencia con Michelle, influencia con quien sea, güey. Es que este, güey, yo no quiero que sea algo así, sino que somos todos. Uno no puede andar cambiando sus votos de un día para otro. El que es leal con uno tiene que ser leal siempre. No puede andar cambiando las cosas de un día para otro. Según yo, estábamos de acuerdo también con Beta y resultó que no, entonces yo me quedé... Y lo toman como de que, ay, es que queríamos sacar a colombiano. Sebastián también es colombiano acá. Sí, sí, pero yo dije, sí, él se va a ir en una sí. semana. Yo creo que la energía no miente y a mí la verdad no me gusta que la gente juegue sucio. Es que yo no confío en Fer del Amor, esto, no confío. Yo no confío en Beta, güey. Ya se fue. ¿Sí? No me voy a ir con nada, o sea, me voy a ir antes con lo mejor. Espero que parchemos los de México y que me inviten para venir a parchar. De uno. Obvio, boys. Exacto, yo no confiaba en él y qué bueno que se fue. La verdad no me gusta que la gente juegue sucio. Y vine con la mejor disposición de arreglar mis cosas con ella y estar bien con ella. Esto me huele a una estrategia para eliminar a Michelle. De un principio querían sacar a los colombianos, o sea, no las entiendo. Vamos, vamos. Está pesado. Ya, no lo contemos. Y qué bueno que se fue. Que yo no entendía de Mane ni de Mitch que de un día para otro ya quieran defender a Beta cuando ellas fueron las que desde un principio querían sacar a los colombianos. O sea, no las entiendo. Qué bueno que se fue porque iba a ser una pata de para la final, güey. Porque iba a dar guerra. Él es muy bueno, güey. Y con la alianza que tenía con Fernando, él iba directito para la final, güey. Bueno, ya. Me decepcioné mucho, mucho, mucho desde la salida de Beta por Sebas también. Porque creo que las acciones que tuvieron... como solamente por... A mí eso no me gusta, entonces... No sé. ¿Y si Michi está enojada con eso? No, Michi no está enojada. ¿No? Está triste. Yo hablo con ella, güey. Yo hablo con ella porque, güey, o sea... No hay que desunirnos. No, tú no vas a hablar con ella. Ella va a venir porque ella fue la que se metió y empezó de chismosa. Yo no sé los problemas que anteriormente hayan tenido con Michelle, ni me interesa, porque ya tengo suficientes con los míos como para meterme en los de Michelle y Kim. Pero si ellos no están bien, nos afectan a todos. Ella tiene que venir y reconocer su error. Ella fue la que se metió y empezó a decir cosas que no eran ciertas. Y empezó a tomar a la defensiva y personal todo lo de Beta. A mí ni me va ni me viene que vuelvan a hablar. Pero yo entre menos esté donde juegan sucio, mejor. Y vine con la mejor disposición de arreglar mis cosas con ella y estar bien con ella, como si nada pasara y mantener la relación que algún día tuvimos, güey. Pero si va a empezar otra vez con esa misma actitud, prefiero yo alejarme. Esto me huele a una estrategia para eliminar a Michelle. Jugadores, salgan de inmediato al jardín. ¡Uy, se ve bueno eso! Esto se ve interesante. Bueno, la locura de León es siempre este momento donde tenemos que todos unirnos para lograr subir este acumulado 100% contra León. Jugadores, hoy no los mandaré por un tubo, los mandaré por tres. Se dividirán en tres equipos. Cada equipo tendrá que llevar un gran tubo y con él atravesar todos los obstáculos. Los integrantes del equipo deberán estar en contacto con el tubo en todo momento. Al llegar a la plataforma final, deberán colocar el tubo de forma vertical. Una vez que un equipo acabe el recorrido, podrá empezar el siguiente. Si los tres equipos terminan el recorrido antes de 20 minutos, habrán superado el reto y el acumulado aumentará en $4,000. ¡Venga! Pero si no lo logran, perderán $4,000. Pero sí se puede, equipo. Eso. ¡Vamos! Nos
necesito, bebé. Pon juegos divertidos, algo así como que bailar. Concurso de baile, yo lo haría muy bien. Nos vamos, uno puede ir adelante, bueno, atrás y... Pero hay mucha sincronía. ¿Quieren nosotros? Salimos. Pues si quieren nosotros. Venga. ¿Nosotros segundos? Vale, y nosotros terceros. Tratamos de balancear cada grupo con chicas y hombres, ya que León en este momento nos da solamente 20 minutos para lograrlo. Jugadores, los 20 minutos de este reto comienzan ahora. Eso. ¿Listo? Venga, 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 venga. Bajo, bajo. Nosotros somos un poco más pesados que las mujeres y las vamos a fatigar. Entonces decidimos que la parte más pesada sea cargada por los hombres y entre las mujeres se compense el peso de las mujeres. No lo suban, 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 no lo suban. Ahí, arriba. Espera, espera. Ahí. Ya estamos conociendo nuestras capacidades físicas, ya todos más o menos nos echamos el ojo. Suban, esperen, esperen. Bajo, abajo, 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 ahí. Me encanta que Lambda sea la punta porque repetidas veces vemos las mismas personas queriendo el protagonismo y Lambda es extremadamente capaz, pero también muy respetuosa en el sentido de que no quiere pasar por encima de las otras personas. ¡Abajo! 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 Está pegadísimo hasta acá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Derecho! 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 ¡Arriba! 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 ¡Movedos! ¡Movedos! Abajito, abajito, abajito. Ahí. Eso. Esperen, esperen, calmen, calmen, calmen. Nosotros no podemos dejar de tocar el tubo. Entonces hay que concentrarnos. Todos los nueve en que tenemos que tener equilibrio. Ya casi, ya casi, ya casi. Sí me ha desesperado en algunas ocasiones el que no estén concentrados en donde tienen que concentrarse. Hasta la mitad, ¿no? Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. Ahí. 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 Tenemos que subir la escalera y tenemos que pasarlo sin tocar la colchoneta. Lo hicimos con una estrategia como de ir que alguien que estuviera flaquita, pero que estuviera fuerte. No, espera. ¡Eso! Lo tienes. Espérate. Míntelo. Ahí. Sentado por arriba. Yo voy. Sí, espérate. No, mira. Pasarlo todo, no se puede saltar por un lado el tubo. No. Pásale, Yuli. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! Eso, más. Hay que tener en cuenta las agilidades de los hombres, entonces hay que aprovecharnos porque sí la vamos a necesitar. La mitad está acá. Se está rompiendo la mitad. Se está rompiendo. Apóyenlo en los hombros hacia atrás. ¡Vamos con todo! Si tocamos la colchoneta, tenemos que volvernos de nuevo a hacer todo. ¿No están? Yo estoy, yo estoy. Venga, Glenda. Me voy para allá, sí. Venga. Bájate acá, usa mi pierna. Eso. Eso, ahí voy. Aguántenme. Ahí voy. Mira, en este reto tenemos que saber muy bien cómo ponernos para ser lo suficientemente rápidos. Jugadores, les quedan 15 minutos. ¿Eh? Eso, eso. A ver. Echa rey. Echa rey. Echa rey. Agárrate. Agárrate. Eso, 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 eso. Venga, Polo. Eso, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Y llega el momento de plantar el tubo verticalmente. Y no crean que es fácil porque son 6 metros de tubo, es mucha altura. Vaya parando, espera, enderecenlo. Más. Más. Cuidado con los dedos, cuatro. Eso, hasta abajo, ahí está. Venga.
Realmente creo que lo hicimos muy rápido. Ya. Vamos, vamos, rápido, rápido. Sí, vamos, vamos. Ven acá, chicos. Todos allá atrás. Listo. Cuando estamos saliendo está la comunicación constante. Ok, más abajo, más arriba, subámoslos al hombro. Ahí aguanten. Yo aquí lo tengo. Esperen, esperen, esperen. Dale, dale, dale. Vamos. Ahí está. Alguien cruza la llave. Esteban, esa. Súbelo, súbelo. Ese se nos complicó un poquitico porque estamos pasando por ahí, pero mientras estamos pasando, no lo estamos anivelando. Pero recuperamos la tranquilidad y terminamos de pasarlo. Ahí, ahí. Eso, ya. Pasen cosas rápido, rápido, rápido. Yo creo que esto es como, de cierta manera, un reto también con tus compañeros, porque muchos están analizando aquí cómo se comporta uno. Exacto. Avanzando. Ahí, ahí, ya, ya, Douglas, ahí, todavía. Ahí, ahí. Douglas, que no, ahí no, veas, está pasando. Cállese, que tiene. Y todos sosteniendo fuerte. Todos sosteniendo, vamos arriba. Rápido, esto era de fuerza también, de fuerza y agilidad. Tienes que estar súper enfocado y hacemos muy buen equipo. Voy encima. Ya. Arre, corre. Está bien. ¡Hecho! Dale, dale. ¡Empujen! ¡Empujen primero un poquito! ¡Empujen primero! ¡Cérralo, cérralo! Nos pareció cool ver el primer equipo. Vimos a Fernando Lozada subir y correr por el tubo. Tenemos que hacerlo lo que somos hábiles, lo que podemos hacer eso. Eso ayuda con el tiempo, eso para que la próxima persona comience a pasar por el tubo un poquito más rápido. Bien, Kim, el paso de la ranita. Eso, ahora. ¿Me puedes empujar un poquito? Ahí tú, ahora. Por arriba, suave, por arriba. Dos pasos y llegas, dale, bien. Mírate, muy bien. Bien. ¿Se puede? Dos pasos. Todos agarren el tubo. ¿Quién? Ahí está. Ahora, con cuidado, porque hay que ser fuertes ahí. Fuerte acá, fuertes acá. Súbalo, súbalo, súbalo. Súbalo, súbalo, súbalo. Eso, suéltalo. Ahí está. Gírenlo, gírenlo. Ya. Cuidado. Tranquilo. Vamos, vamos. Cuidado. Rafa al frente, Juan Pablo el colombiano atrás, yo me quedo detrás de Brandon, creo que detrás de mí la bebecita. Está pesado. Y pues Sebas me da la confianza, Rafa también, Kareli también, todos en general aquí me dan confianza, espero y le echamos ganas. Venga, venga, venga. ¡Arriba, arriba, los hombros! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Tranquilos! ¡Vamos, vamos! ¡Más, más, 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 más! ¡Ya! Les quedan 5 minutos. ¡Eso! ¡Vamos! Ustedes, oye, ya no se puede correr. Empújenlo para adelante. Empújenlo. Vemos cómo compitieron los otros dos. Nos coordinamos perfecto. La teníamos como clara. Eso. Un pasito para que den espacio. Que caigan ahí. Exacto. Vamos, vamos. Cuidado. Venga, venga, cuidado. No. Pisaste la colchoneta y debes volver a pasar. Imagínate qué haría Julia sin Rafa, o Potro sin Fer, o Kim sin Suave. Las parejas son otro tipo. ¡Hazte para atrás! ¡Vamos, vamos! Casi me voy con los cocodrilos, sentí un colmillo en la pompa. Pero no, me agarré bien del tubo y pasé. Y triunfé. Yo estaba al principio con las piernas abiertas, pero creo que así me cansaba más. Pero ya que cerré las piernas, como que ya me pude ahí quedar una siestecita a dormir. Okay. Empújelo un poco más, ahorita que baje la bebecita. Con la bebecita ya sabemos que la técnica es lenta, pero segura. ¡Eso! Despacio, despacio. Les quedan 3 minutos. ¡Vamos, Juanpa! ¡No lo mueva, no lo mueva, no lo mueva!
Calma. No muevan. ¡Ey! ¡Carguen líneas! ¡Estamos cargando! Allá, compa. ¡Ey! ¡No! ¡Vengase aquí! ¡No! Jugador Rafa, pisaste la colchoneta y debes volver a pasar. Tienen que regresar todos hasta allá. Cuando Rafa pisa la colchoneta, todos nos quedamos como que... ¡Ah! Pero fue en un momento de tensión, un momento de rapidez. ¡Ya! ¡Vamos! Les queda un minuto. Sebastián, súbete a la plataforma. Tenían ahí como 30 segundos para lograr finalizar. ¡Tranquilos, es nuestro! ¡Tiene que entrar bien! ¡No ha entrado! Jugadores superaron el reto. Yo pensé que ya no lo hacíamos. Suman $4,000 al acumular. Le ganamos a León. Ya que a Michi y a la Chabrita no le fue tan bien en el Vas o no Vas. Pero bueno, con esta locura nos recupero. Así que ahí vamos. Imagínate qué haría Julia sin Rafa. O qué haría Rafa sin Julia. O qué haría Fer sin Potro. O Potro sin Fer. O Kim sin Suave. Ahora no son los colombianos, son las parejitas. Estamos en el no confiar porque ya escucho hablar, cuchicheos de Mitch, de mi cuarto. Ya veo que cada cuarto ya es su combo. Yo creo que le beneficiaría más a Potro, que Fer no esté. Y al final, su vieja, güey, o sea, no. Lo ideal sería sacar a Fernanda, que siento que le está afectando mucho a Potro. Lo más sano para Potro es que se vaya Fernanda y entonces Potro ya va a ser Potro en realidad y va a estar con nosotros. Porque también Julia es la que lleva, trae, dice lo de las nominaciones de Daniela. Sí. No supo manejar, pero bueno, con esa carita de... Nos utilizó. Y fue lo que me dijo Esteban. Me sentí utilizado. Como que nos tenemos que apoyar, no sé qué, pero a mí no me gusta. ¿Te dijo todavía? Vieja. Y fue Julia también. Escucho muchas cosas de Rafa, de Julia, la acción que tuvo en el voto tan solo cuando salió Daniela la colombiana de ir a celular por celular y decir que no votaran por ella y que esta también hizo lo mismo para que no lo hicieran con Beta. La verdad me desilusiona un poco, me decepciona, pero trato de no tomar nada personal hasta que no sea conmigo, entonces ahí sí voy a saltar. Si se desmantela esa, ya es menos. Las parejas son otro tipo. Y están fuertes, ¿eh? Tenemos que ser muy sigilosos para que no se den cuenta que hay un nuevo team. Porque ese es el problema, que empiezan a localizar los teams. No, no nos pueden destruir si no saben que existe un team. Chicos, como saben, en este momento pues todo se está complicando en cuanto a alianzas. Ya vimos que Beta, siendo uno de los jugadores más fuertes, al no tener una alianza fuerte, se fue. Entonces, pues hemos estado hablando entre varios grupos que no tenemos alianzas fuertes para ver qué podemos hacer. Ahora la estrategia con mi hermano es que cada uno reclute a las personas que sientan leales, que nos han apoyado o que nos quieren apoyar de una manera transparente, pero en silencio. Se supone que desde un principio Fernando se metió al grupo y nosotros dudábamos de él, ¿no? Pero entonces Fer siempre ha dicho, yo protejo a Mane y a Dania y de resto me voy con los colombianos porque empatizó mucho con nosotros. Y es que ellos ya se fracturaron porque Fer de la Mora y Potro se fueron en contra de Fernando de frente por el Joker. Exacto. Yo espero que esta unión pueda ayudarnos porque pues obviamente mi combo ha disminuido muchísimo. Entonces, en este momento quedaríamos 1, 2, 3, yo estaba contando 4, 5... Sin la Chabelita, que no sabemos, ni el Rey sabemos que... No, ella no. Si mantenemos esto un secreto, va a ser muy fuerte. Si no, pues nos vamos a echar a todos en contra. Mi hermano y yo le llamamos el plan perfecto. Es como la estrategia perfecta que podemos hacer en este momento, pero con un gran detalle. Y es que si alguien se da cuenta de esta estrategia, todo se va para el...
Jugadores, los espero en la arena. Vamos a la arena una vez más y es siempre para mí un momento de tensión porque sabemos que jugaremos por la sentencia y todo puede pasar. Siempre que entras a la arena te sorprendes, porque puedes ver a lo mejor unas cuerdas y tú piensas que tienes que colgarte de ahí y realmente no, tienes que colgar algo. O sea, para todo te sorprenden aquí. Jugadores, continúa la competencia por el gran premio de hasta $350,000 y $50,000 para uno de sus fans. ¡Vamos, vamos! ¡Claro que sí! Hoy es día de sentencia. Y quienes pierdan se alejarán de ese objetivo. Que nada es fácil. Por algún lado nos la van a complicar. Esperemos. Yo aprendí a llegar a la arena, a escuchar y a ver qué me va a tocar hacer, a no predisponerme. En este reto jugarán en parejas elegidas al azar. Pasen a tomar una daga. Cada una tiene un número y deben decirlo en voz alta. ¡Adelante! Dos. Uno. Diez. Las dagas o te pueden mandar a tener vida o te pueden mandar a la banca. Trece. Doce. Cinco. Me emociona este juego. No sé si hemos hecho alguno de parejas o no, pero me encanta la idea de hacer parejas. Trece. Cuatro. Cuatro. Veo que quien también agarró la 4 fue Lozada. Parece que sí. Pero no debe entender nada. ¿Qué vamos a hacer? No, ni yo. Creo que tengo mucha suerte de que me tocara con Julie. Sé que Julie es una gran competidora. ¿Qué? Ya no sé ni a qué Dios encomendarme, ni qué santo, ni nada. Creo mucho en el destino, por eso ni siquiera me enojé cuando me tocó la plaga chiquita. Seis. ¡Bebecita! Yo he notado a Polo en juegos que él quiere mandar y las cosas se hacen como Polo dice. Va a ser difícil porque si yo quiero esto y Polo piensa diferente, vamos a perder. Jugador Potro, sacaste la daga más corta. Qué raro. Elige con quién hacer pareja, intercambiándote por un jugador que irá a la ronda final. De la que saldrán los sentenciados. Con Sebas. Jugador Potro toma el lugar del jugador Sebastián. Jugador Sebastián, vas directamente a la ronda final. No, Potro es buenísimo con las espadas, o sea, si no le sale de capitán, escoger a alguien, optarse el turno, yo creo que también es el destino. Jugadores, las primeras parejas en competir serán las que sacaron del número 1 al 7 en este reto. Dios mío, mido 1.59. Esto va a estar más difícil que nada. Deberán acumular las cajas hasta completar 12. La última pareja en acumular las 12 cajas irá a la ronda final, de la que saldrán los sentenciados. ¡No! Me da mucha tranquilidad y mucha alegría porque es un gran jugador y tenemos también una altura muy adecuada para hacer este juego. Jugadores, el reto comienza ahora. Más, agárrala. No es complicado si tú ya alguna vez has hecho ese tipo de dinámicas. Ana es una mujer fuerte, una mujer que tiene fuerza en todos los sentidos, mentalmente inteligente, tiene fuerza en los músculos. Agarra.
¿Necesitas más presión? Este juego es muy sencillo y la altura nos queda perfecto. Somos de buen tamaño, buen peso. Vamos a funcionar. Voy concentrado. No tengo nada en contra de nadie. Ya estoy dispuesto a aventarme de cabeza y para que donde me toquen no estar en riesgo de eliminación. Ya siento que es todos contra todos y quien un día se dice amigo, al otro puede no serlo. Así que ahora sí que comiencen los juegos. Que ya desmantelamos a los grupos. Los desmantelamos uno por uno. ¿Quieres llegar a la final? Pégatele porque con ella vas a llegar mucho más lejos que teniendo a tus dos rémoras esas. Fernanda de la Mora, si lo llegamos a hacer mal, chiquita, yo no me voy sola a sentencia. Te vas conmigo entre las patas. Mi único pensamiento en este momento es, tengo que salvarme. Yo sí he creado un cariño especial hacia ella. Como que he sentido algo diferente contigo que con las demás personas. Todo puede pasar. Ajá, eso. Kim y yo empezamos a apilar bien las cajas, yo con la parte del abdomen y así con el pecho para intentar nivelar un poco las estaturas. Eso. La bien. Segunda aprieta está... Aprieta más, aprieta más, aprieta más. Voy apretando, ok. Yo intenté una estrategia que era mucho como apoyar la mano y tener ese espacio para poder tener la caja y que no se tambaleara tanto. Se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo. Nuestro primer intento no llegamos. Bueno, llegamos yo creo que un poquito adelante de la mitad. Nos faltó muchísimo. Eso. Presión. Eso. Presión. ¿Ya lo tienes? Presión. Yo quiero llegar súper lejos. Por nada en el mundo quedar sentenciada. Quiero demostrarme a mí misma y a todos que puedo. No, es que sí, empuja porque. Sí, 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 sí. Voy a empujar. Sí. ¿No puedes sostener con el pecho y agarrarla con una mano? Sí, pero para hacer base. Presiona. Ya, empuja, 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 empuja. ¡Ya! ¡Lo tenemos! Jugador José, jugadora Dania. Acumularon sus 12 cajas. Y la verdad que se sintió increíble ver que ella fue muy determinada a lograr ese reto y lo hizo. Empuja, 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 empuja. ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! Jugadora Bebesita y jugador Polo acumularon sus 12 cajas. Siento que mis compañeros no me tienen fe. Pensaban que yo iba a perder muy fácil, pero cuando levanté mi manita, voltearon todos, así de que es Bebesita. Y yo tenía mi mente levantada de que ya había ganado muy rápido. ¡La tenemos! ¡Ya está! ¡León, lo tenemos! Jugadora Ana y jugador Lambda acumularon sus 12 cajas. Me siento confiado porque sé mis capacidades y porque sé que en la arena siempre estoy dando lo mejor que puedo. Pero ganamos bien y la pasamos bien. ¡La tenemos! Jugador Rafa y jugadora Fer acumularon sus 12 cajas. Este juego está hecho para cualquiera. Cualquiera puede ganar. ¿Está? ¿Ya? Dos, cuatro. Así, así, así. ¿Listo? Te voy a empujar, te voy a empujar. Ahí estoy, estoy. Uf. Caí una y dos veces. ¿Por qué? Porque pensamos que debería de yo sostener en mi panza las cajas para evitar el pecho, pero en realidad no, porque sí tengo más firmeza aquí arriba. A ver, está, está, está. Extiende suave. Empuja con un brazo. ¡Ya está! ¡Ya está! Ahí está. ¡Ya está, ya está, ya está! Jugador Potro y jugador Suavecito acumularon sus 12 cajas. Venga. Cayó otra. En esta competencia, no importa qué tan fuerte eres, no importa qué tan rápido, no importa qué tan ágil. Cuando te corresponde ganar, adelante, te toca. Eso. Te voy a empujar.
La pareja que no logre acumular sus cajas irá a la ronda final. Tú puedes, mi amor, relájate. Es relajado y hacemos mucha presión. Nos damos cuenta que no es tan fácil como parecía, ya que estaban todas desequilibradas, unas empezaban a ir de ladito, unas empezaban a bajar. Eso, empújame. Fuerte. Esa es la última. Empújame, empújame fuerte, aunque se arrugue la caja. Empújame fuerte. Estamos a una caja de lograrlo. Lo único que tienes que hacer, Julie, es empujarme. Y yo ya voy a mantener la presión entre las cajas y listo. Fácil. La caja se va a romper aquí. No, no importa que se rompa. De arriba no. De arriba no, de arriba no, de arriba no. Ahí está. Eso. Eso. Suéltala. Ya. Julie no pudo acomodar esa última caja y hacer fuerza al mismo tiempo. Entonces yo recargué mi peso y ella aflojó y sentí como ¡pum! Nos desplomamos. Bueno, a lo mejor ya le empujé de más, no sé. Presión, fuerte presión. Estamos aflojando. Más presión, más. Más. Están aflojando las. Ya eso no podemos hacer nada, entonces mantenemos la presión. Emparejala con tu mano, Douglas. Estira con el pie, pégale para enderezarla, exacto. Era imposible jugar con Douglas. Aunque yo pienso que Fernando es Superman, que es bueno para todo, que él es el hombre perfecto, todo le sale bien. Pero ahí nos estábamos dando un tiro. Relájense, relájense. Entonces, aprieta fuerte, dale duro con toda tu fuerza. Aprieta fuerte. Eso. Tranquilo, sí puede, sí puede. No se desesperen. Es una sensación frustrante, me enoja muchísimo, yo no soy de enojarme. Detalles muy mínimos que hay que tener cuidado, hay que tener paciencia. Y siento que no lo estoy dando todo. Quiero ganar y siento que no puedo. Alineámoslas. Ahora. ¿Ah? ¿Cuántas faltan? Tú dale, no importa. Eso, voy para allá, es la última. Sí podemos. Vamos. Viene, fuerza, presión. Ya, ya no empujes, amor, quédate así. Ajá, así. Bien, quedan dos, quedan dos andando. Hagámonos un poquito para atrás. Ahora sí, aprieta mira, fuerte. Mira, esta se rompió ya. Esa la tienes. Esta se rompió. Presión. Así, manténlo. Espera. Presión, no dejes de estar aflojando. Espérame, empuja. Ya. Les recuerdo que la pareja que no logre acumular las 12 cajas irán a la ronda final, de la que saldrán los sentenciados. Presiona, presiona. Ahí, ahí, ahí. Viene la presión. Espérame, empuja. Ya. Tres, seis. ¡Ya! Jugadora Julia, jugador Lozada, acumularon sus 12 cajas. ¿Qué? Jugador Douglas, jugadora Kim, van a la ronda final de la que saldrán los sentenciados. No, y aparte que se me empezaban a romper del tape y es un... No está tan fácil, la neta. Nos faltó una sola caja para completar las 12. Pero lo que me mantiene bien es que Suavecito está a salvo, así que solamente falto yo. Voy a pelear por mi pellejo. Yo también vi que las cajas del centro, seguro por presión y así, se iban haciendo para abajo, como que se veían pandeadas. Cuando uno la pone un poquito abajo, para que quede un bordecito así de la que ya está, tal vez sirva para la próxima. Sí. Esta prueba siento que no es... fácil, pero no es difícil. O sea, es nada más de tener mucha comunicación con la persona que tienes al frente. Es el turno de que compitan las parejas que sacaron los números del 8 al 13. A sus posiciones. Me toca con Mane. Nunca hemos trabajado juntas, así que girl power, creo que nos va a ir súper bien. ¡Échale! Venga, échale. Tranquilos. Tranquilos. Vamos una, dos, tres. Y luego vamos para acá, ¿no? Les recuerdo que la pareja que no logre acumular las 12 cajas irán a la ronda final, de la que saldrán los sentenciados. Jugadores,
El reto comienza ahora. Ok, voy aquí igual. ¿Estás acomodando? Espérate. ¿Puedo empujar con la mano? Mantener la presión con una mano y pegar el pecho del otro. Tengo que presionar con mi mano, pego mi pecho y ya él presiona con su mano y así vamos. Tú no dejes de empujar. No. Perfecto. Estoy presionando. Sí. Va. Vas. Tuvimos la ventaja de ver la primera ronda y ver cómo estaban haciendo los otros jugadores. Entonces, más o menos, ya teníamos una idea de cómo íbamos a hacer. Presiona, presiona. Ok, your turn. Wait. Ahí. Va, presión. Maki es muy fuerte. Es más como de comunicarnos. Comunicarnos y estar en sintonía. You good? Sí. Al principio de la competencia como que estaba muy nervioso, pero yo creo que en el momento fluye, ¿no? Yo creo que a veces cuando uno se pone muy nervioso, a veces lo haces demasiado rápido y omites muchos detallitos de calma y concentración, más que nada. Ahí agarra. Tiene la presión. Ánimos, sí se puede. No tanta. Ahí estás bien. Espérame. De modo. Presión. Se me caen las cajas, no puedo creerlo. Vamos excelente, creo que estamos a solo una caja y es empezar de cero, que agüite, por Dios. Y esto es demasiado frustrante. Perfecto, ¿eh? Voy a empujar. Espérame. Dale, voy a empujar. Sí. Ya estoy, presióname fuerte con una mano, ¿verdad? Con una mano fuerte. Ahí va, ya. Agarra una. Presiona. Glenda y yo estábamos muy concentradas en lo nuestro, literal. Nunca nos enfocamos en nadie. Estamos jugando súper bien, súper ordenadas, o sea, concentradas. Presión. Sí. Presión. Lorenzo y Chabelita, yo sé que muchos no les tienen fe y yo sé que van a pasar. Hold it. ¿Presionamos? Eso. Vamos a tener que caminar por acá. Okay. Chabelita, presiona para acá. Presiona mucho, Chabelita. Presiona. Ahí agarró esta. Presiona. Presiona. Escucha. Calma. Calma. Enfócate, Chabelita. Está rota. No la pongas abajo. Aprieten. Despacito, Glenda. Fuerte. Jugador Esteban, jugador Julio, acumularon sus 12 cajas. Creo que fue más que nada pura estrategia y como irnos adaptando al juego. Estoy full concentrada en el presente, en lo que nos está pasando. Ni siquiera estoy escuchando cuando alguien gana. Y lo único que estamos haciendo es concentrarnos muchísimo en sacar esto adelante. ¡Estamos! Jugador Juan Pablo, jugador Rey. Acumularon su pose caja. Esto no se nos cayó una sola vez. Todo quedó perfecto y con una línea perfecta de cajas. Y qué alegría. Ya la tienen. No se muevan. Algo va a pasar acá. Pues se van a enfrentar las dos parejas y de ahí queda tres. Ya siento que es todos contra todos y quien un día se dice amigo, al otro puede no serlo. Ustedes fueron los perdedores de sus grupos. Jugador Juan Pablo, jugador Rey, acumularon sus cajas. Esto no se nos cayó una sola vez. Todo quedó perfecto y con una línea perfecta de cajas. Y qué alegría. ¿Tienes? Vamos, Cooper. Tranquilo. Ya. No se muevan. ¡Hey! Jugador Lorenzo, jugadora Isa, acumularon sus 12 cajas. Me siento más tranquila de que no me voy a quedar ahí hasta el último toda. Ahora sí que, como diría el grupero, chata. Jugadora Glenda, jugadora Michelle, acumularon sus 12 cajas. Hay todavía esperanza. La esperanza es lo que mora al último. Y vamos a salvarnos. ¿Cuántos tenemos? Ya. ¿Sí? ¿Ya? ¡Vamos, Brandon!
jugador Brandon y jugadora Carelli acumularon sus 12 cajas. ¡Bien, la primera! ¡Mi Brandy! Nos pusieron los pelos de punta. Jamás pedí la esperanza más por estamos salvados. Jugadora Manelik y jugadora Maki irán a la ronda final. Todo se derrumba. Entonces se van a enfrentar las dos parejas. Y de ahí queda... Tres. Porque Sebas está tres ahí, con wey. Sebas. No sé qué va a ser, ¿no? Que ya desmantelamos a los grupos. Los desmantelamos uno por uno. Los que quedaron de los que desmantelamos se fusionaron para agarrar poder. Y bueno, aquí los neutros seguimos intactos y ya hicimos solo un solo grupo, ¿no? ¿Qué dices? Yo creo que él va a elegir. Él va a elegir a alguien. Pero ahí tagas. Y cuando elija a alguien... Va a haber dagas. Y ese elige quién agarra. De todos modos, creo que sentenciados iría solo un equipo. No, sí, solo serán dos. ¿Qué tienes? A mí, a este punto de la competencia, ya la nacionalidad de cada quien ya no es un conflicto para mí. Ya siento que es todos contra todos y quien un día se dice amigo, al otro puede no serlo. Así que ahora sí que comiencen los juegos. Jugador Douglas. Jugadora Kim. Jugadora Manelik y jugadora Maki. Ustedes fueron los perdedores de sus grupos. Jugador Sebastián, fuiste elegido para ir directamente a la ronda final. Ustedes competirán en la última ronda de la que saldrán los sentenciados. Fórmense para tomar una daga y conformar las parejas. Tenemos que dividirnos, pero somos impares. Algo va a pasar acá. Tres. Uno. ¿Dónde es el tres? Dos. Uno. Me toca con Douglas. Siento que vamos a entendernos súper bien. Además, como que no hay... Bueno, sí hay mucha diferencia de estatura, pero no tanto como la de Kim con él. Dos. A mí me gusta hacerme de último para que no sea yo el que escoja, sino que sea Dios y el destino. Entonces, me tocó con Kim. Jugadora Manelik, sacaste la daga con el número tres. Escoge a un jugador de los que ya pasaron para que sea tu pareja en esta última ronda. Decisión fácil para mí. Fernanda. Venga. Fernanda de la Mora, si lo llegamos a hacer mal... Chiquita, yo no me voy sola a sentencia. Te vas conmigo entre las patas. Lo bueno es que estamos del mismo tamaño. ¿Ya viste cómo? ¿O vas a querer mandarme? Mane me escoge y directamente se lo pregunté. ¿Quieres perder? ¿Quieres mandarme a sentencia? Perfecto. Mi único pensamiento en este momento es... Tengo que salvarme. ¡Amor, venga, pajarilla! ¡Vamos, aquí vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Tú puedes! ¡Relajados y tranquilos! Las dos parejas perdedoras quedarán sentenciadas. Que pase lo que tenga que pasar. Si nos tenemos que ir, nos vamos las dos juntas. Si nos salvamos las dos juntas, chiquita. Sentía que yo podía apretar muy fuerte, que aún así ella lo iba a resistir muy bien. ¡Mucha fuerza, mi amor! Bájala, abajo, bájala. Tranquilo. Las dos parejas perdedoras quedarán sentenciadas. El reto comienza ahora. Vamos, mujeres, vamos. Emparejenlas, emparejenlas. ¿Las puede agarrar ella? ¿O sea, pareja siempre? Me dejó dirigir por ella, ella la tiene clara, ya había participado anteriormente con Douglas. Sí.
Con una mano, con una mano, Mané. Bien, bien, bien. Que pase lo que tenga que pasar. Si nos tenemos que ir, nos vamos las dos juntas. Si nos salvamos las dos juntas, chiquita. Eso, bien. Tú presiona con el pecho. Presiono, pero vente. Muy bien. Ahora trata de acomodar este... Pero te toca a ti. Yo ya metí la mía. Con la mano, perfecto. Ya la tienes. Pero trata de acomodar la tercera, por favor. La... Ok. Dale duro. Tenemos una estatura similar, ella es fuerte, entonces sentía que yo podía apretar muy fuerte, que aún así ella lo iba a resistir muy bien. Ya, acomódala bien, está mal acomodada. Está atrás, ahí está, agarra. Ay, pero apreten, apreten, apreten eso. Aquí está para allá, presiona, 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 presiona. Susta. Te recibo. Voy a hacer presión. Va. Estoy presionando. No entiendo qué es lo que estamos haciendo mal. No sé si estamos poniendo mucha presión. No sé si las cajas se están abollando. Fuerza, mucha fuerza, mi amor. Mucha fuerza, mi amor. Bájala, bájala. A nuestro ritmo fuimos armando cajita con cajita, iba perfecto, ahí lo iba calibrando y le decía bájale más, bájale más. ¡Presionen, presionen, presionen! ¡Presiona, presiona, presiona! Presiona. ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Ya está! No la suelten hasta que les digan. Jugadora Manelik y jugadora Fer están salvadas. Creo que en este momento, más que una ofrenda de paz, es también demostrarle a ella que yo no tengo nada en contra de ella. A ver, no lo puedo negar, o sea, somos una buena pareja y lo hicimos muy bien. Es muy fuerte quedar con Maki porque yo sí he creado un cariño especial hacia ella y era feo que solo uno estuviera sentenciado, ahora los dos es el doble de feo. Los jugadores que están a salvo, por lo menos esta noche, pueden abandonar mi arena. Bien, chica. Yo siento que ahorita Kim no está en peligro, pero en este juego todo puede pasarnos. Los juegos de sentenciados son fáciles. Tú ya has vivido 6, 7, 8, 9, no sé cuántos, pero ya sabes lo que se siente. Sí. Habla con Kim. Si ella entra segura, ella va a ganar. Ya le va a vida. Gracias, bro. Pero habla con ella. Igual yo le voy a decir. Sí, de hecho. Jugador Sebastián. Está sentenciado. Yo ya estoy un poco cansado de tener que hablar de los demás, tener que estar haciendo alianzas. Yo no quiero pasar por encima de los demás. Jugador Douglas. Está sentenciado. Hay algo que me está desconcentrando, no sé qué es, pero creo que me falta enfocarme más en las competencias, no en las amistades, no en mis sentimientos. Jugadora Kim, está sentenciada. No sé si soy bruja o soy vidente, pero hoy sentía que me iba sentenciados. Y sí, estoy sentenciada hoy. Jugadora Maki, está sentenciada. Todo depende de su estrategia y de sus alianzas. Pues gracias a mí no se fue a sentenciar. Ahora como que está en deuda contigo. Y si en este momento se nos presenta una oportunidad, hay que disfrutarla, no sabemos qué puede pasar mañana. He sentido algo diferente contigo, con las demás personas. Jugadora Maki, está sentenciada. Que yo haya colaborado para que Douglas esté nuevamente en sentencia, la verdad es que me hace sentir como, ay, no sé, triste, incómoda, agüitada.
Jugadores sentenciados, esta noche podría ser la última oportunidad que tienen para asegurar su permanencia en los 50. Todo depende de su estrategia y de sus alianzas. Regresen a mi hacienda. Las Douglas y yo, como que no nos entendemos. Entonces, como que, ay, no sé si son como mensajes ocultos, pero, o sea, nos caemos muy bien en la vida real, pero no más no fluimos en estas pruebas. Yo pude haber dicho no la salvo, pero no, eso de perder a mí no se me no se me da, no llegué ni siquiera con ese pensamiento, pero me pude haber puesto así de que quieras o no, también pudo haber sido una jugada. O sea, decir, a ver si me hace perder, a ver si me lleva entre las patas. No sé, güey, o sea, la gente o me hace ganar o me lleva entre las patas. Y creo que fue las dos, pensamos lo mismo. Cada día, obviamente, se van creando nuevas alianzas porque todo esto cambia todos los días. Depende si estás sentenciado, si no estás sentenciado, si te peleaste con alguien, si no te peleaste, si uno se sintió, si el otro no. Pues gracias a mí no se fue a sentenciar. Ahora, o sea, digamos que como que está en deuda contigo. Pero yo poco a poco, diario, le voy a ir diciendo, Mané, ¿quieres llegar a la final? Pégatele, porque con ella vas a llegar mucho más lejos que teniendo tus dos remoras esas. Refresco, agua. Sit, pero down. Pero todos, no tengo croqueta, privacidad. Pata. ¿Sí? La otra pata. Es que no me quiero reír. Y ahorita, en la situación en la que estamos, mientras más de nosotros trabajemos juntos y nos logremos salvar de esa sentencia, pues creo que es lo mejor que nos puede pasar ahorita. Para ella fue una jugada perfecta, porque si gana, pues la haces ganar. Y si pierde, te lleva entre las patas. Es más, yo creo que ni siquiera quería tocar la sentencia. Por eso me escogí. Ay, bueno, te quería decir que... Nada, que de verdad me alegro mucho haberte conocido. No. La vida es de momentos, de aventuras, de vivir el presente. Y si en este momento se nos presenta una oportunidad, hay que disfrutarla. No sabemos qué puede pasar mañana. Como que he sentido algo diferente contigo que con las demás personas. Si en este momento hay un cariño, siento que sería bonito cuidarlo y disfrutarlo. Lo que más me gusta de ti es como que eres una persona como súper ruda, súper fuerte, súper independiente por fuera. Pero por dentro eres como tan dulce, tan tierna. Yo creo que tú ni te das cuenta. Yo creo que Douglas y yo nos encontramos en esta vida para hacer un intercambio muy importante, pues, de energías y de pensamientos, porque ya saben ese verbo, ¿no? De que, o sea, hay que fluir. Lo que me dijiste se me hizo muy cute, porque entre tanta rigidez que he vivido, como que me he perdido muchas cosas. Y me das muchísima confianza. Y me encanta de verdad que estés aquí. De verdad, me choca que alguien me diga vamos a fluir, pero en él es tan natural y me está convenciendo por primera vez en mi vida de fluir. Quería abrirme contigo y decirte que aprecio mucho nuestra amistad. Ay, Douglas, yo también. Y me encanta cuando estamos en equipo. Algo que no me gusta. Que me vean la cara de tonto. Eso no me gusta. Me gusta la sinceridad. Un abracito y buenas noches. Bye, bebé. Descansa. Y de mañana salen las cosas como yo creo. Va a estar muy divertido, güey. Quería darnos un ratito como para comer rico, hablar más tranqui. ¡Ay, qué lindo, Douglas! Y empiezo a preguntar, oye, Douglas, y nadie me contestaba. Y no, ahí viene. Me encuentro a Maki y a Douglas en un picnic. Y así como conocen al europeo, me vas a conocer a mí en la peor versión. Bye. Se está jugando mal su estrategia. Voy a encargarme de que salga de este lugar. Varios de ustedes tendrán que abandonar los 50. Esto va a tener que ser entre Juan Pablo y yo. Y él está aprendiendo. Yo vuelvo y digo, yo no vine acá a juzgar a nadie. Cuestiona todo lo que estábamos haciendo. No siempre haciendo lo que tú crees que es correcto. Las cosas van a funcionar. Ahora sí vamos a pensar.
Acá se ve mucha traición, mucha falsedad, muchas dobles caras. Me siento muy nervioso. El resto de los jugadores ya tomó una decisión. Y uno tiene que salvarse y tiene que salvar a su propio pellejo.